Seguimos avanzando en esta mesa de redacción. Vamos a seguir muy pendientes de las consecuencias de esa avenida del Ebro, pero tenemos más asuntos, como decimos esta mañana. Les hablamos de AICAR Adicae, es la asociación que defiende a los usuarios de bancos y cajas y que ahora cumple un cuarto de siglo de vida, 25 años en los que han atendido a miles de personas, y no solamente en Zaragoza, donde nacieron, sino también en el resto de comunidades autónomas a las que se han ido extendiendo. En los últimos años han tenido un intenso trabajo. Manuel Pardos, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un intenso trabajo. Yo no sé si se imaginaban hace 25 años, cuando nació AICAR Adicae, que tendrían tanto que hacer. Pues aspirábamos, teníamos esa ambición, sabíamos que los consumidores y usuarios, y en particular en los servicios financieros, tenían ya entonces muchos problemas, pero no han disminuido, han seguido aumentando hasta estos últimos problemas de varios millones de familias con cláusulas suelos en las hipotecas, varios millones de familias con participaciones preferentes y otros productos de ahorro que hemos calificado y puesto de moda de tóxicos por haber sido comercializados fraudulentamente, injustamente, y otros muchos problemas que aparecen en el horizonte con toda la reestructuración financiera. Ustedes conocen muy bien de primera mano todos esos problemas. ¿Cuáles son los que ahora más les preocupan a ustedes, de lo que les llega a la asociación, de las personas que presentan sus quejas, sus preocupaciones, sus problemas? Sí, está claro que las hipotecas, que han sido siempre un problema permanente en España, la costumbre implantada de la vivienda en propiedad sin condiciones y para todo el mundo, un fenómeno que es particular de España. Y que, como se ha visto, no nos correspondía. La vivienda en propiedad para todos ha traído este drama tremendo de los desahucios o las condiciones, 8 o 10 millones de hipotecas vivas todavía en España, y que les pesa sobre 3 millones cláusulas suelo, unas cláusulas que han impedido durante estos últimos 5 años que se aplicara el Euribor a sus hipotecas y que tuvieran, en un momento de crisis tan tremendo para las familias, para el empleo, etcétera, estén pagando el 3,5, el 4, el 4,5 incluso por ciento, siendo que el Euribor el mes pasado ha quedado en el 0,58. Es decir, no han podido aprovecharse, incluso se han visto en problemas bastante grandes, incluido la mora de sus hipotecas. Ese es un problema tremendo. El ahorro ha sido maltratado en España, desgraciadamente. No se ha tenido en cuenta que es un bien económico, un bien financiero, un bien para las entidades. Y sin embargo, ya desde los casos ABA en Aragón, Gescartera a nivel nacional, y toda una serie de casos dramáticos, ha conducido a esto último que nadie esperaba, que era que todas las entidades financieras se quisieran capitalizar con el ahorro popular en unas condiciones que eran ilegales, estaban prohibidas por la ley del mercado europeo y por la MIFID europea, y sin embargo se han comercializado participaciones preferentes, deuda subordinada, cédulas hipotecarias, a una masa de consumidores que no podía entender esos productos y que ahora ha visto muy mermadas en algunas ocasiones, en particular con las cajas de ahorros nacionalizadas o intervenidas, que les pueden llevar a pérdidas importantísimas e injustas. Y una vez denunciados esos hechos, ¿qué mecanismos de defensa tiene el consumidor, el usuario de los bancos, ante todo lo que usted ha descrito? Sí. ¿Qué queda después? La Ley General de Consumidores y Usuarios y toda la legislación de consumidores y usuarios en España es muy avanzada, es toda la legislación europea trasplantada aquí a España, incluidos los servicios financieros, y no se ha aplicado. La propia justicia, los propios jueces aún no tienen claro, digamos, una aplicación generalizada de estos principios de defensa de los consumidores y usuarios. Y más en el tema financiero, en el que la banca se ha escapado
o ha intentado escaparse casi siempre del control de la protección de los consumidores. Rigiéndose, nos regimos, dicen, por la ley de intervención de entidades de créditos, han querido ser excluidos en contradicción con otros países europeos en donde los servicios financieros constituyen un objeto del consumo principalísimo en nuestra época, en el siglo XXI, a protegerlo como un bien económico, social y del bienestar y calidad de vida de las familias. Manuel Pardo, nos acompaña en esta mesa de redacción, en esta entrevista, a los periodistas Ángel de Uña y Carlos Reguero, que también le quieren hacer algunas preguntas. Es muy interesante. Manuel, somos las dos únicas personas que estábamos en aquel acto de hace 25 años de creación del tema, con lo cual a Manuel me vas a permitir que lo tutee en esta ocasión porque nos une una extraordinaria amistad. Manuel, ¿qué ha pasado para que vosotros, que os habéis profundizado, habéis trabajado de forma obsesiva en la defensa del ahorrador, en defensa de los usuarios, de las entidades financieras, no detectaseis las cosas que estaban ocurriendo en algunas entidades financieras que por la entrada de gestores en ellas que no eran profesionales, que procedían de campos distintos, ahora cuando empiezan a salir todos rentas que se han tomado, los desastres que han hecho en su gestión? ¿Cómo no pudisteis detectarlo? ¿Qué ha pasado para no poderlo detectar? Sí, como sabes, nacimos de las cajas de ahorros. Sí, sí. Yo y 30 o 40 colegas fuimos elegidos representantes de los usuarios de las cajas de ahorros aragonesas y intentamos, y lo sabes, intentamos que las cajas, y así figuran en nuestros periódicos primeros, fueran transparentes, prescindieran de gasto suntuario, tuvieran un control perfecto, eran un gran patrimonio popular, más del 50% del sistema financiero aragonés y de todo el país. Lo intentamos, incluso tuvimos algunas trifulcas conocidas en Aragón con el primer presidente de la etapa democrática, entre comillas, de las cajas. Logramos su cese. Yo presumo a día de hoy de que algo hicimos por Ibercaja montando aquellas trifulcas que consideraban que agresivos son Manuel Pardo, sus colegas. Bueno, lo fuimos para impedir en aquel momento que se hiciera esta, pero en otras cajas de ahorros lo intentamos, en las propias cajas de ahorros de Aragón nuestra presencia fue minimizada y haciéndose otra cosa mucho más pesada, es decir, y aún en 2010 iniciamos una campaña que decía otras cajas de ahorros, salvar a las cajas de ahorros con otras cajas de ahorros. No lo hemos conseguido, aunque ahora queda un problema importante, entendemos nosotros. Aparte de lo que hemos hecho en Aragón, que nuestras cajas van a convertirse, esperemos, en unos bancos saneados, quedan las fundaciones cajas, todo ese patrimonio de la obra social. Vamos a intentar, esta vez sí, en serio, y creo que tenemos fuerza en toda España para conseguir que las fundaciones cajas, el patrimonio enorme de la obra social, prosiga su labor, puesto que es un patrimonio social, que no se traslade otra vez el esquema que ha acabado llevando a las cajas a esta tragedia, a esta quiebra. Comentaba usted antes las prácticas fraudulentas contra las que han tenido que luchar, que se han producido en cajas, en bancos, pero en cajas especialmente. ¿Continúan esas prácticas? He visto su página web y algo he visto de eso. Efectivamente, en el momento primero de la crisis, las participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, son un producto en España y en Europa legal, legítimo, para aquellos inversores que sepan en dónde invierten. La MIFID prohíbe su comercialización masiva. Solo ha pasado en España. Y es que cuando comienza la crisis, las entidades financieras, todas hay que decir, incluso las que hoy aparecen saneadas, intentan la capitalización con sus usuarios más fieles, digamos, los del ahorro de toda la vida. Y les meten en estos productos de riesgo que no entendían
les ponen un incentivo de un mayor interés, pero claro, nada hacía sospechar a millones de familias que sus cajas, sus bancos de toda la vida en los que habían tenido el ahorro, personas ya más bien hacia la edad, hacia la tercera edad o en la tercera edad incluso avanzada, no podían sospechar de la confianza de esas entidades y se dejan atrapar. ¿Ha acabado ya la cuestión? Primero, seguimos luchando. Hay siete u ocho querellas criminales contra las cajas quebradas que han utilizado. Nosotros estamos allí sobre todo para pedir responsabilidades y para lograr resarcir a los usuarios. Pero aún no ha terminado, porque cuando se dice, ayer el señor de Guindos decía, las cajas, la banca española ya está sana, etcétera, decimos, atención, que se decía también hace 5 años o hace 4 por el jefe del gobierno que éramos una gran banca, y eso no es verdad, porque todavía siguen lanzando pagarés, bonos, productos queriéndose capitalizar del ahorro popular. Manuel Pardos, gracias. Ha quedado clara su postura. Siguen luchando, lo ha dicho usted claramente en esta mesa de redacción, y llevan 25 años haciéndolo en favor de los usuarios de bancos y cajas de ahorro. Gracias y enhorabuena por ese trabajo. Gracias a vosotros. Gracias también, Ángel de Uña, Carlos Reguero, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros.